Good evening, how are you? Good evening, I'm great. And you? Hello. I don't listen. I was running a little bit late, it's already 8 o'clock, and I'm always. I was taking a cup of coffee. Because I need me too. Me too. It's delicious. Yes. Is your cup from the Monsters High? Yes, right? Yes. Yes. Love it. Ah, Claudine Wolf. yes. I remember that. I don't know why they just ended up the chapters and everything. Yeah. They lost. I don't know why. I love it. Yeah, me too. They were really nice. So yes. Just in the honor that everyone has, the ones that are already here, right? Let's get started on. But before that we get started, is there any question about the virtual platform that we, before that we go ahead and do the class? Preguntas de la plataforma virtual antes de que pues empecemos con la clase. No? No. No. All right. So if there are no questions, let's see. Here I have the presentation, right? Same presentation that I sent it to you. I'm going to rush just a little bit because we are most likely out of time, right? To continue. Estamos un poquito behind del tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Let's review a little bit about what we've been studying yesterday about the simple present continuous. We remember that it's for actions that are happening or we are doing at the moment, right? Here, there is just a little of comparison between simple present and present continuous, right? In the simple present, let's remember there are general truths, routines and habits, permanent situations, timetables, right? Routines, basically. And for the present continuous or the present progressive, there are things that are happening now that changing the development of the situations, temporary situations, and fixed future plans, right? So, para el presente continuo, tenemos en este caso cosas que están pasando al momento en el que estamos hablando, cosas que van cambiando la situación en la que se desenvuelve, con situaciones temporales y también planes a futuro. Pero estos planes a futuro son planes en los cuales ya tenemos nosotros la fecha y están estipulados, ¿verdad? Que sí van a pasar. Son planes a futuro que sí van a pasar. En el caso del presente simple, pues tenemos que es para verdades en general, o en este caso, como por ejemplo, nosotros sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿verdad? O esa es la teoría y la verdad en general. Las rutinas y situaciones que son permanentes, ¿verdad? Y también timetables, que en este caso sería como schedules o horarios, ¿verdad? Eso sería en general el uso del presente continuo o cómo está siendo utilizado, ¿verdad? Entonces, questions so far up to here. Preguntas hasta acá. Questions so far. Questions? No questions? No questions, teacher. No. No questions. All right, awesome. So if there are no questions, we are going to practice just a little bit here. I will appreciate it that you can help me out to know which one is the one that we can use. In the number one, right? Let's read the number one. I have here, I live in New York, or I am living in New York. Which one do you think is the verb and why? ¿Cuál ustedes creen que es el mejor y el por qué, verdad? ¿Alguien que levante su mano que quiera participar? ¿Qué dijo Noy? Noy, ¿qué dijo? Excuse me. Todo así, ¿verdad? ¿Qué pasó? What's going on? Can you repeat, please? I know. I can repeat the indication. So, I have here,
I have here 10 sentences, right? The sentences, we have either the simple present or the present continuous. I would like that one of you can help me out with the number one. Which one is better, if it will be simple present or present continuous, and why? Tengo 10 oraciones acá. Quiero que uno de ustedes, ¿verdad?, me vayan ayudando las participaciones. Si pueden levantar su manita de igual manera, para saber cuál es el que es mejor, ya sea presente continuo o el simple present. Thank you, Astrid. Which one? Sí, Astrid, dígame. I consider it better present continuous. Okay. But I for example, in the number one, I am living in New York. You think it will be living in New York? Why? ¿Por qué? Because is the future, and yes. All right, so that's someone else has another opinion. Thank you very much, Astrid, for the participation. Gracias, Astrid, por la participación. ¿Alguien más tiene otra opinión? Yes, Anna, tell me. Well, in that case, we cannot choose. I live in New York because it's a place. Maybe I'm not going to move in the next month. But if I say I'm leaving, it could be correct both. Yes, in this one, we can say that both of them are correct, right? Due to the fact that we don't have anything that is telling us in what period of time we are talking of, right? En este caso, las dos pueden ser correctas. Y la razón es porque no tenemos un marcador que nos diga si está, si va a estar, o es por un periodo de tiempo en específico. Entonces, podemos hablar de ambos. Recordando que si yo digo, I live in New York, is a state that won't change in so long time, ¿verdad? Si yo digo que vivo en Nueva York, va a ser algo que no va a cambiar por mucho tiempo. If I say I am living in New York, eso significaría en este caso que estoy viviendo allí por un periodo de tiempo en específico y puede que cambie dentro de unos días, ¿verdad? Okay, thank you very much. What about the number two? Who would like to participate in the number two? Anyone? Okay, Alejandra, thank you. Let's go. Reading or reads? I think that it is reading. Reads. She's reading a book now. Oh, you told me that it's reading. For you, it's reading. Okay. She's reading. Okay. Yes, because I say that she is reading now in this moment. Okay, thank you very much. There we go, right? Here we have the key. Aquí tenemos nosotros la clave, ¿verdad? Now, está pasando en este mismo momento. Entonces, donde ustedes vean esta palabra, como por ejemplo, now, right now, in this moment, it means that it will be always present continuous, right? Present continuous. Yes. What about the number three? Who would like to participate in the number three? Someone would like to participate in the number three? Okay. Yes, thank you, Anna. Go ahead. And in that case, it could be, I don't like football. Maybe it's an action that is happening now, or is that always happen? Or is that always happen? Okay, thank you very much. Who else that thinks something different? ¿Alguien más que piense algo diferente? Alguien nos dice que creo que es Elizabeth la que está diciendo. I don't know, I'm not sure. Okay, so let's go ahead. ¿Alguien más? ¿Nadie más? No. Ok, veamos.
En el caso de el fútbol, si ustedes se fijan, aquí hay un determinante muy bonito. Con el I don't like, estamos expresando en este caso algo que a nosotros nos gusta o no nos gusta. Es un gusto, ¿verdad? Con el caso de los gustos, todo el tiempo es algo permanente. Esto no va a cambiar, ¿verdad? Yo ya decidí que el fútbol no me gusta, no me gusta. Entonces, como es permanente, es un estado permanente, recordemos que el presente simple es para algo permanente, entonces siempre vamos a utilizar simple present, ¿verdad? En el caso de los gustos. Let's see. We got the number four. Who would like to participate on the number four? ¿Alguien le gustaría participar en el número cuatro? ¿Nadie más? Let's see, who has raised the hand? Okay, Alejandra, go ahead. I think that is every day we go to school. We go to school, why? ¿Por qué? Because it says that every day, not just one time. Thank you very much. There is another key there, right? Every day. So donde tengan un time marker que diga every day, prácticamente es una rutina diaria, ¿verdad? Una acción que se realiza prácticamente a diario. Muy bien, gracias. Veamos el número 5 todos juntos. It rains or it is raining outside. ¿Qué me dicen? It rains or it's raining outside? It's raining. Porque está pasando en el momento. It's raining outside. Who is having the issue or the difficulty with the I don't know who's having the issue with that. It's a robot. Yeah. Okay, let's see the number six. Do you ride or are you riding a bicycle every morning? Do you ride? Do you ride, right? And why? ¿Por qué? It's a question. It's a question, pero ¿por qué es tú? And say because every morning. Pero, ¿qué pasa? Es rutina. It's a routine. It's a routine, right? It's every day, every morning, right? Cada mañana, cada día de cada semana se repite, ¿verdad? La situación. Is it me who's having the audio issue or someone else? ¿Soy yo la que está, se está entrecortando o es alguien más? ¿Alguien más, right? Someone else. Yes, it's someone else. Okay, let's go ahead and do this. I'm going to place the mute for all of you, and the one that is participating, I mute yourself. There we go. This is what happened. Look, Anna, take it easy, Anna. And it's just laughing out loud, right? Okay, the number seven. Who would like to say something about the number seven? I usually am going to bed late, or I usually go to bed late. I'm usually go to bed late. Go, right? Bed late. Yes. That's true. Thank you very much. So the number eight. Right. Go ahead. Teacher? All right, just tell me. Go ahead. It is present simple, right? Yes, it's simple present because of this one. Usually. Mm-hmm. Usually. So this one, he's staying at the hotel these days or he stays at the hotel these days? He's staying. He is staying, right? Yes. And why it is present continuous? ¿Por qué es presente continuo? These days. Solamente estos días, ¿verdad? No otros más. What about the number nine? The sun rises or is rising in the east? The sun rises. The sun rises, right? Yes. That's true. It is a simple fact, a simple truth, right? What about the number 10? We are traveling or travel to London next week? We are traveling.
we are traveling, right? We are traveling. Why traveling and not travel? Because solo será next week. Next week. It's already arranged, right? Ya está arreglado. Ya tenemos ahí that que eso va a pasar y así va a ser. Traveling next week. Thank you very much for all the participations. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá acerca de esto. In the last one, we are traveling because we have the schedule to travel the next week. We're going to use ING. ING, yes, because it's a future plan, right? And this is not happening every week, right? It would be different if we have here instead of next, every, right? So we travel to London every week. Okay. Thank you. You're welcome. Any other questions? Yes? And I can say we are going to travel to London next week. Yes, you can say it like that. Just it's going to be future, right? So that one here is going to be future. We are going to travel to London next week. Like this. Sí. Solo que ahí sería futuro con going to. Futuro con going to. Y este futuro es un futuro certain, certero. Que es un futuro que sí va a pasar, que ya está arreglado. Y también puede tener la siguiente variante. We, creo que no se va a ver. Veamos, vamos a subir un poquito más esto. Aunque con el COVID ya no se sabe. Oh, no, hell no. Yes. We don't know. We don't even know if we are going to be able to get back to our regular life right after this. No, we don't know. Yes. I don't want to use mascarilla. Me neither. Me either. I hate. Yes, that's true. It's so crazy. The worst. But it's necessary. Pretty true. That's necessary. You need it. For sure you need it, right? If you want to keep yourself healthy and if you want to keep everyone in your health healthy as well. So, yeah. It's horrible. Yeah. Anyway. You gotta think twice if you wanna get out because you gotta use it, right? No matter what people say, no matter what had happened, there's been so many issues in other countries like the United States due to that fact because they have the policy that if you don't wanna use it, you don't have to use it. But it's not that you don't want to, it's that you need to. So it's something different, right? And anyways, we will have to lead with that and we will have to extend it, right? For a couple of months, probably, or years. So let's see, here what you were asking me for. I'm not quite sure when you were studying future, but with the future, in this case, you're going to have two different auxiliaries. One is going to be, and in the other one, it's going to be will. The only difference between both of them is that one is certain and the other one is uncertain. So it might and might not happen. So you are not sure if that action is will happen. In the other one, yes, you are pretty sure. And the variation of that, it could be the present continuous as well, right? En el caso de los futuros, se van a encontrar con dos futuros. El que utiliza el auxiliar will y el que utiliza el auxiliar going to. El going to es un futuro certero, sí va a pasar. Entonces, cada vez que usted utilice esta palabra o el going to para hablar del futuro, tiene que tomar en cuenta que la acción sí se va a realizar. Si usted no está seguro que la va a realizar, quizás sí, quizás no, no se sabe, es un futuro incertero. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a utilizar will, ¿verdad? Va a ser will el que vamos a utilizar para eso. La variación del going to para decir un futuro certero sería en este caso el presente continuo, ¿verdad?
Entonces, se puede utilizar para planes a futuro que ya están programados. El present continuous. Entonces, también ese es uno de los usos, ¿verdad?, que ustedes pueden tener en él. Estos dos, no sé cuándo los van a ver. Lo único que sí tienen que keep in mind es que la estructura todo el tiempo es la misma, ¿verdad? Si usted ya se aprendió la estructura del presente simple del be, tenga en cuenta que la estructura, sujeto, verbo, complemento, toda la vida va a ser la misma en inglés. Lo único que le va a cambiar es qué tiempo es y para qué lo está utilizando, ¿verdad? Entonces, eso es algo que si ustedes no lo sabían, ahora pues ya lo saben que todo es lo mismo. Entonces, es más sencillo poder conjugar en inglés que en cualquier otro idioma, ¿verdad? Podemos decir eso. So, questions so far up to here. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Preguntas hasta acá? Questions? No questions? No. No, all right. So if there are no questions, let's go to the dialogue that I promised to you yesterday, right? That we are going to have other 6 people participating. Aquí vamos a tener a otras 6 personas participando, ¿verdad? Al Mr. Alfie, Ollie, and Sophie, right? So I don't know if you were able to hear the audio. I sent it to you, the audio. So I hope that some of you were able to hear it. And if it's not, do it whenever you have some time. Yes, right? It's kind of a little bit funny. So let's see. yes. No. Who would like to be Oliver? Raise your hand. ¿Quién le gustaría ser Oliver? Nadie? Oh, okay. Anna? Alejandro's going to be Alfie. And who wants to be Sophie? ¿Quién quiere ser Sofía? ¿Alguien quiere ser Sofía? Ah, thank you, Sarita. Thank you very much. So the microphones are yours. You might. I'm Oliver, I'm sorry. You are the first one, Sarita. I'm sorry. Hey, Alfie, what are you doing? I'm studying for tomorrow's exam. You? Yeah, me too. Well, I'm just uploading some photos to Facebook and I'm sending a message to Billy. Oh, and I'm downloading the new Arcade Fire album. Oh yeah, and I'm having a coffee too. It's tiring, all this studying. Oh, and at 8, I'm meeting Lucas just for a quick coffee. It's important to take regular breaks, you know. You're not really studying all. No, at all? Are you? Come on, mate. If you don't pass the exam, you will have to take it again after the holidays. You sound like my mom, Alfie. Talk of the devil. She's calling me. I will phone you later, okay? Sure. Hi, mom. Hello, Lo. What are you doing? I'm studying, Mom. I've got a big exam tomorrow. What about you? Oh, Ollie, I just had to phone you. I'm reading A Camel of the Pyramids. Cool. I'm with a tour group. We're having a read time. We are reading Camels and the Sun Shining. Oh, it is fantastic, Ollie. Look at you. So, are you working hard for the exam? I'm trying to, Mom. What's Daisy doing now? Is she at home? No, she's at tennis practice. Of course she is. Okay, I've got to go. They're waiting for me to wear off the phone. Bye, love. Bye, Mom. Y ahí cayó el mensaje, ¿verdad? There was a message there. All right. Let's see. Yes, just calling there. Uh-huh. All right. So let's see. The pronunciation, let's remember this is writing, right?
Writing. 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 Yes. Writing. Writing. This one, it will be shining. 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 Yes. Shining. Como que tengan una A en lugar de la I de puntito, ¿verdad? Shining. Shining. Yes. This one. Let's see the shining, the sun's shining. We are riding, we're having a great time. Camel? Oh, I don't know. Camels. Pyramids. Camel. Pyramids. 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 Yes. Pyramids. I am riding a camel at the pyramids, right? Yes. Pyramids. 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 Yes. Pyramids. Sí, son las pyramides. That's right. A great time. And let's see. I saw nada más, riding a camel. Riding a camel. Hmm. Come on. We go on camel every day. Yes, of course. Okay. I've got to go, right? I've got to go. I've got to go. I've got to go. Yes, me tengo que ir, ¿verdad? Yo tengo que colgar. I've got to go. Así sería la pronunciación. I've got to go. Yes. I got to go. Yes. Just have to find you, right? This one is had. 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 That had. Y esas fueron las que pude escuchar. Por lo demás, todo bien, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta acerca de este diálogo que es el que hemos estado estudiando? ¿Tienen alguna otra pregunta? No? Questions so far? Yes? No? Teacher, in the Arcade Fire album, así es la pronunciación. Arcade. Arcade. Hey. Arcade. 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 The meaning of the word? El Arcade Fire album, los arcades son, en este caso, como juegos. Group. Son juegos, ajá, casi como Arcade Fire. Arcade Fire album. Pero como aquí dice que es un álbum, Maybe I'm quite sure that is music, right? Arcade Fire album. Pero solo los arcade, en este caso se refiere a los juegos, solo esta palabra, el arcade, ¿verdad? Entonces, arcade, yes. No sé si han visto a dónde es que hay. But I'm quite sure that everyone has done. Es que arcade son las maquinitas. Ah, yes, there. Mm-hmm. Alguien lo dijo ahí. Las arcades son las maquinitas, pero son aquellas maquinitas como las que están de The Walking Dead. Como la de Ralph el Demoledor. Ajá, como la de Ralph el Demoledor. Ajá, como la de Ralph el Demoledor. Así son, cabalito, es una casita, ¿verdad? Como una especie de casita y usted está ahí jugando. Esos son los arcades. Solo los arcades. Pero aquí, I'm pretty sure that it's just music, right? Maybe it's a group. Music group, yeah. Sí, porque dice álbum, entonces los arcades prácticamente son juegos, yeah. That's true. Any other questions so far? ¿Alguna otra pregunta? Lo que yo creo, según el contexto, es de que está descargando el juego ya que no puede tener la máquina. Entonces, ajá. No especifica música. No nos especifica la música, solo nos dice el álbum, nada más. Podría ser que sea el juego, puede ser que sea algo de música por el que dice álbum, ¿verdad? Pero ahí depende del contexto. La verdad es que arcade es para juegos, ¿verdad? Eso es lo que se sabe que son para juegos. Puede que sea el emulador del juego o el juego en sí para la computadora. El emulador. El emulador del juego, sí. Puede que sea eso. Así como cuando le ponen a uno los emuladores que no sabe jugar, ¿verdad? Yo sí juego, dice. Yo a veces con mis hijos, mi hijo estudia eso, licenciatura en videojuegos. Oh, wow. I didn't know that that's sense. No sabía que eso. And maybe he's going to graduate this year, I hope. Wow, that's wonderful. Really good. Yeah. I'd like to see him. No, yo no. Me gusta. Do you have a son? Oh, look. He's 21. He's younger. Yes. He's young. I feel like I'm young. Yes. No, how old are you? Me? I'm you? Anna. Oh. Anna, all right, go ahead, Anna. 43. 43. 43, really?
Yes. I love she has 23. No, my son is 21 and my daughter is 15. Okay, interesting. Yes. Hey, teacher, how old are you? I got married 20 years ago. Me, I am 30. Teacher, really. You're a cipota. Yes, I am 30. You're a cipota. Yes, I am 30. Yes. Yeah. But I don't have babies yet, right? And not a husband either. Yes. Better than complicated. Yes, teacher. You are very young. Anna, she will be my mom. Really? Yes, my mom. My mom has 44. Really? Yes. Anna? 43. Me like this, right? Making signs. All right. No se nota. Ajá. De verdad. Así me dicen. No me creen que tengo un hijo tan grande. Sí, nada. A ver, foto. Ah, no. La voy a buscar. No le gusta. Ya con nuera, ya. No. Hasta que se gradúe, le dije yo. Ya después de este año, I'm sorry. Can we focus on the class, please? Can we just focus on the class? Let's go. How do you say second? No, don't say that. It's true. Okay. Then someone else who would like to participate? He maybe. Okay. At someone else who would like to participate? All right. Someone else? No? No one else? I can do it again if you want. Una pregunta, teacher. Diga. ¿Cómo go ahead. Traduciría Talk of the Devil? ¿Cómo? Talk of the Devil. Yes. El Talk of the Devil es hablando del diablo. Eso sería. Así, literal, hablando del diablo. Porque ahí aparece que Alfie estaba hablando con Oliver, ¿verdad? Y a Oliver le entra otra llamada, y es la de la mamá. Entonces él le dice, hablando de él, él le dice a Alfie porque lo está regañando. Suenas como mi mamá, le dice. Entonces él le dice, hablando del diablo, ya me está llamando. ¿Te llamo después?, le dice. Entonces él le dice que sí, y empieza a hablar con la mamá. Entonces Talk of the Devil es el mismo, hablando del diablo. Thank you. You're welcome. All right. Something else? No? Bueno. Entonces, si no hay más con este, pasemos a lo siguiente. Esa sería una de las últimas partes de lo que es la sesión 4, casi ya para terminar, que es el would like to. El would like to is a modal. And the modals are for just expressing some things or desires, in this case, right? Something that you want to. Este modal es para expresar un deseo o algo que a usted le gusta, ¿verdad? ¿Qué le gustaría hacer o qué le gustaría tener? Eso ahí depende de para lo que usted lo va a ocupar. It's pretty simple to use because you don't have to do so many changes. It's the same one for all of the personal pronouns and you don't have to change verbs. Es el mismo para todos los pronombres personales, ¿verdad? Entonces, no importa si usted utiliza el de ella, el de él, nosotros o ellos, y es would like to, ¿verdad? Siempre va a ser el mismito. Y tampoco el verbo le va a cambiar. ¿Por qué razón? Por esto. Cuando usted tenga un to, si está hablando de un lugar, es una preposición de lugar. Si está hablando ya en el cuestión gramatical para un verbo, es en este caso el infinitivo. Entonces, cada vez que usted tenga tú, usted va a tener el verbo al infinitivo, ¿verdad? Nunca va a poseer ninguna especie de cambio. Let's see in here. So, would like and plus the grammar, right? So, we use would like to plus the verb to make positive sentences. Would you like to have lunch one day next week?
I'd like to have your opinion, right? So en este caso, podemos ver acá una pregunta y una respuesta. Usted lo ocupa para opciones o en este caso oraciones positivas, ¿verdad? Cosas que sí se van a dar. Le pregunta acá a la persona, ¿te gustaría o quisieras que almorcemos un día de la otra semana? Me va a decir, teacher, pero usted ahí me está diciendo to have es tener, ¿verdad? Muy bien, cuando usted tiene una oración de esa manera, lo que sucede es que hay dos tipos de traducciones. Traducción literal, traducción interpretativa. Por lo general, en inglés, cuando nosotros traducimos al Spanish, va a ser interpretative. Va a ser interpretativo, por lo general. Hay cosas que sí, las va a traducir literalmente, así tal cual están, pero no siempre. Entonces acá, ¿te gustaría que almorcemos un día de la otra semana? Sí, me gustaría tener tu opinión, ¿verdad? O quisiera tu opinión, que sería esta de acá abajo. Esto es lo mismo que would, solamente que contractado, ¿verdad? Entonces utilizamos el pronombre, el apostrophe y luego la D. Y ahí estamos contractando. Entonces la pronunciación sería I'd like to have your opinion. I'd. Entonces, como que le agregue una D at the end, right? I'd. Okay. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá. ¿No? ¿No? ¿Seguros? ¿Sí? All right. So, if you are sure, let's see. Would like versus do you like? I would like or I like, right? Would like, so you should say, that you want to something, right, in more polite manner or offer something to someone. And do you like is used to about preferences in general. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre would like or do you like? El do you like, por lo general, es más que todo para preferencias, ¿verdad? Cosas que usted prefiere. Y usted me dice, ¿cuál te gusta más? Ah, me gusta más la verde, ¿verdad? Como lo veíamos en nosotros diálogos. What do you like the most? Or which one do you like the most? I like the green one, right? Me gusta la verde, el color verde. Entonces, es una preferencia en general que usted tiene. Sin embargo, el would like to se utiliza para una manera más, por decirle, polite is más formal, ¿verdad? Es un poco más formal y también es, someone can help me, polite. Polite. Does someone can help me with polite? Es una manera más educada, ¿verdad? De pedirlo, educado. Es una manera educada, amable. Friendly? Thank you. Friendly. But friendly, it is just like a kind of familiar. En el caso de friendly, es un poco más familiar cuando usted ya tiene una cercanía con alguien, ¿verdad? Entonces, este polite es un poco más, I have forget it. I just have it on my tongue, but I have forget it. Yes, lo tengo, yo sé cuál es, lo tengo en la punta de mi lengua, como dicen, pero I have it. Dígame. Modesto. Amable. Modesto, amable, educado y educado respetado. También. Respetado. Considerado. Exactly. All of those synonyms, right? So, or offer something to someone, right? Para ofrecer o pedir algo a alguien, ¿verdad? Que usted conoce. Y es muchísimo mejor. Usted le dice, would you like some chocolate? Por ejemplo, le va a ofrecer algo de bebida y usted le dice, would you like some chocolate? Y le va a decir que sí, ¿verdad? ¿O no? Uh-huh. If it is your boss. Es como algo más formal, como cuando usted más presta un servicio. Más servicial, más... Más amable, ¿verdad? Educado. Para dar el ejemplo, amable o educado, ¿verdad? Would you like, te gustaría, quisieras, quieres, ¿verdad? Entonces, y si fuera el jefe, podríamos decirle, would you like, si fuera nuestro jefe. Sí, si fuera su jefe, dependiendo de la relación que usted tenga con él. Si es un poco más familiar, un poco más amistosa, ¿verdad? O si ya le lleva la taza de café o el vasito de café y le dice, do you like chocolate?
y usted le pregunta, ¿te gusta el chocolate? Y él le dice, sí, ah, toma, que te traigo, ¿verdad? Deja alguien, con alguien. La chibolita. Con alguien que usted confianza. Conoce. Ajá, con un poco más de confianza. Porque le dice, ¿do you like rice? Y la persona dice, sí, sí me gusta, entonces ya a usted le sirve, ¿verdad? Pero si usted le dice, ¿would you like some rice? ¿Te gustaría algo de arroz? O sea, no sé si a la persona le gusta, ¿no? No le gusta, o, si le, o cómo le gusta, ¿verdad? En el caso de que sería así. O, ¿verdad? Como hay de diferentes cosas, entonces si usted lo ve desde el punto de perspectiva, would like, es como para ofrecerle algo a alguien para saber si quisiera o le gusta. Y en el otro yo literalmente le pregunto, mira, si ¿sí te gusta, no te gusta? Entonces si me dice sí, pues toma, aquí te traigo, ¿verdad? Cortante, ya. Cortante y más... un poquito más familiar. Informal. ¿Verdad? Informal y amistoso. Con alguien que usted ya trata de tiempo, de años. Yes. So, questions so far up to here. Preguntas hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? No? You sure? ¿Están seguros? Sí, les pregunto porque, ¿verdad? Es mejor asegurarse. You sure? No questions? No questions. All right. So if there are no questions, let's see. Would like to plus the verb, right? Entonces esta sería la estructura o la estructura más sencilla, ¿verdad? Es el would like to plus el verbo. El verbo, como les decía, a su forma infinitiva, no cambia, no tiene ningún problema. Veámoslo acá como una especie de fórmula. Okay. Subject plus would plus like plus to plus the verb in the base form plus the complement. Más el complemento, ¿verdad? Entonces, esta sería la estructura. Si ¿Sí se alcanza a ver o está un poco pequeña? Se mira, teacher. Sí se mira. Bueno, voy a ser un poquito más grande solo para que... There we go. Entonces, esta sería la estructura. Sería el sujeto, sería would, sería like, sería to, plus the verb in the base form, plus the complement. Entonces, un ejemplo. She would like to have dinner this night. Un ejemplo sería como este, ¿verdad? A ella le gustaría ir a cenar esta noche, ¿verdad? Y aquí tenemos. Lo cumplimos, el sujeto, como les explicaba, any subject that you would like to use, cualquier sujeto, tercera persona, plurales, lo que usted necesite, plus the would like, plus to have dinner, and this night, right? That it will be the complement. El verbo, puede ser el verbo que quiera, diga. In this case, it's not necessary the verb, for example, go. She would like to go to dinner this night. It's not necessary. I can use to have. Always. Sí, puede decir have. En este caso, yo estaría acá e interpretativamente diríamos a ella le gustaría ir a cenar esta noche, ¿verdad? Por eso les decía, sería de una manera interpretativa, no literal. Porque si yo lo hago literal, tengo que utilizar go. Go to have dinner, right? So it sería, I would like, she would like to go to have dinner. Entonces, ahí sería un poquito más diferente y la traducción. Sí, la mayoría de cosas, ¿verdad? Que usted va a leer o va a ver alrededor del tiempo que usted esté aprendiendo, se va a dar cuenta que son más que todo nivel interpretativo, más allá de la traducción. Dos.
Okay, in this case, teacher, I could be I could say she would like to have play soccer, for example. No, ahí sería algo diferente. She would like to play, diga, soccer. I understand that in the sentence says she would like to have dinner tonight. No sería tonight. Podría ser tonight or this night, dependiendo el tiempo que en el que esté hablando, ¿verdad? Go ahead. Okay, excuse me. Yo entiendo la oración como cuando uno dice, yo quisiera cenar esta noche. Uh-huh. O me gustaría cenar esta noche. Sí. A ella le gustaría ir a cenar esta noche, ¿verdad? Salir prácticamente. Ajá, como ir a cenar. Ajá. Sí. O le gustaría tener una esta noche. ¿Cómo le gustaría tener una cena esta noche, verdad? Afuera de she casa. Like to... Okay. Acá, yo what me mean ubico... Instead. En lugar de. Instead of soccer. Instead es en... Repeat. So... Repeat so soccer. We can say she would like to go out. Okay. This night. She would like. To, oh. She would like to go out. Let's see. Oof. Muy bien. Le contesto primero la pregunta a Milcar, ¿es verdad? Yes, sure. Uh-huh. Thank you. Amilcar, ya un poquito le conozco la voz. Amilcar, sí. En el cuestión de tonight or this night, sería en este caso this night, yo me ubico en el tiempo de que estamos hablando en el momento de todo el día, ¿verdad? De todo el día. Okay. Si yo le digo tonight, yo ya estoy about tonight. Ya estoy cerca de la noche, ¿verdad? Entonces, okay. Puede ser que yo le diga a la persona, ¿verdad? Le llamo a usted y le digo, mire Amilcar, yo ya en la noche quiero ir a cenar, ¿verdad? Entonces, I would like to have dinner tonight, ¿verdad? Esta noche. Entonces, si yo le llamo por la mañana, le puedo decir, Amilcar, I would like to have a dinner this night, ¿verdad? Estoy esperando que usted me diga, aquí vengo, vámonos, ¿verdad? Entonces, ya le estoy avisando. Yes. En la otra, yo le digo tonight, yes. O en la noche, ya le estoy hablando como eso de las 6 de la tarde, que ya va a salir de trabajar, y le digo, mira, en la noche, tenés que llevar a cenar, ¿verdad? Prácticamente le estoy diciendo, me tenés que llevar a cenar, pero hoy. No quiero que sea mañana. Okay. Excelente. Mm-hmm. Yes. Daddy will be. Yeah. Demanding. Of course. Yes. What kind of food do you like? Me, I love any type of food, right? I love any type of food. I'm omnivorous. Everything. Right? Everything. Pizza, anything. Do you like seafood? I love seafood, junk food, everything, right? Yo soy de comer todo. Okay. Yes. Spicy food? Do you like spicy food? Not the spicy, not salty, nothing like that, right? Okay. Thank you for asking about my preferences. Thank you. So let's see. Let's go to the other one. Who was asking me? I'm dealing with Allison. And I don't know if it was Nubia. ¿Quién me estaba preguntando? Estoy pensando si era Allison o Nubia. No conozco bien las voces. No, teacher, no. ¿Quién era? Teacher. Diga. Teacher, excuse me, because this night I have problems with camera. So, you're having audio issues. You're having some audio issues. I'm sorry. You're having some audio issues. Try to say the headset and plug it back in. He said that he has bad internet. I see. Bad internet. All right. Thank you for giving the translation of that. Yes, sometimes internet can lead some audio issues. Tell me, Alexander. Hola, teacher. Una pregunta. Hola, diga. Sí. Siempre que queremos como preguntar, como en una politely way, siempre vamos a comenzar con, would you like?
Sí, ahí depende, ¿verdad? El would es más para decirle a alguien. Veamos, le voy a dar una acá un pequeño. Me gustaría. Aquí parto yo de la situación that I don't know, ¿verdad? Esta es la situación que yo no sé, ¿verdad? I don't know. Esto IDK es yo no sé, ¿verdad? I don't know. Solamente es una pequeña como contracción. Abbreviation. Abbreviation, yes, thank you. Y parto de la opción que dice. Ok, alguien me dice que se escuchaba interferencia. Sí, es el audio de alguien que se escucha la interferencia. Los demás sí me escuchan claro, ¿verdad? Yeah, teacher, I listen you very well. Alright, yes. So yes. Acá en el would yo parto de la situación que no sé, ¿verdad? Yo le pregunto a Alexander, Alexander, would you like some tea? Este, yo no sé si a Alexander le gusta el té, ¿verdad? Entonces le pregunto. Ok, so, entonces si él me dice que sí, ahí yo ya conozco que él sí le gusta el té. Entonces ya me dijo, I would like some tea. ¿Verdad? Él ya me dijo que sí le gusta el té. Para hacerlo con la estructura que tenemos, vamos a utilizar el verbo drink. Would you like to drink some tea? Yes, I would like to drink some tea. Pero yo le pregunto primero porque yo no sé si a él le gustaría tomar té en este momento, ¿verdad? Vamos a partir que es un té frío porque está haciendo un poquito de calor. Entonces decimos, would you like teacher, to drink some tea? Teacher. Sí, pero yo pienso que la estructura de la pregunta implica una especie de como de educación, de respeto cuando le pregunto a alguien le gusta y no me interesa como si te gusta o no te gusta, sino que o sea, como no se le entiende. Sí, no se le entiende porque está teniendo problemas de internet. Casi no se le entiende. Amílcar, escríbanoslo al chat. Escríbanoslo porque no le entendemos, se le escucha un poco cortado. Entonces acá sí, se parte de la situación que yo no sé. Uno, sí. No conozco bien a Alexander. Dos, pues quizás somos compañeros de trabajo, sí, pero no tengo mucha cercanía con él. Tres, ¿verdad? Entonces, para yo acercarme a él o para yo poderle hacer un ofrecimiento, yo no le puedo decir, do you like tea? Porque me va a decir, bueno, me va a quedar viendo, ¿verdad? ¿Y usted qué vea? Entonces, al americano se le va a quedar viendo, ¿verdad? No. En el caso de para ofrecerle algo a alguien de manera polite, que usted no lo conoce, tiene que usar el would like. Quisieras, quieres, ¿verdad? No podemos decirle do you like, porque ya es algo bastante familiar el do you like. Entonces, si usted quiere hacerlo algo polite, no conoce muy bien a la persona, no conoce sus gustos, le dice do you like. Si yo ya conozco a Alexander, le digo, Alexander, ¿crees té? Y me va a decir, sí, pues toma, aquí te traigo. Entonces, ahí sí, do you like tea? Sí, me va a decir. Ah, toma, pues, ahí está. So, ya nos conocemos, hemos hablado un par de veces y quizás hay una relación de amistad, ¿verdad? So, aquí como alguien dice, de respeto hacia la otra persona o que le da una opinión de elegir lo que sea, ¿verdad? En el caso, sí, como Amílcar nos lo menciona ahí, es de respeto a la otra persona y le dice que si quisiera, pero probablemente yo no solo tengo té, sino que también tengo chocolate, soda, lo que más le guste, ¿verdad? Ese sería un poco de las diferencias. No sé si contesta su pregunta, Alexander. Yes, teacher. Okay, teacher. All right. So, en la otra que alguien me decía del have to. Muy bien. En este would like, el verbo que usted va a utilizar es el verbo que se le acomode a la situación que usted está sucediendo, ¿verdad? En el caso alguien me mencionaba play, nosotros sabemos que play es para deportes, ¿verdad? Entonces, si hay un deporte ahí y a ella le gustaría jugar más fútbol que el básquetbol, entonces vamos a utilizar play. Si en el caso fuera cocina, ¿verdad? Entonces podríamos decir, we would like to cook chicken. A nosotros nos gustaría cocinar pollo, ¿verdad?
este, en lugar de la carne queremos pollo. Entonces decimos queremos cocinar pollo. Nos están diciendo que cocinemos carne, pero nosotros no queremos, queremos cocinar pollo. Entonces ahí nosotros ya le decimos a la persona nuestro deseo de hacer. Y como se trata de algo de cocina, yo voy a utilizar cook. Más sin embargo, si usted tuviera otro verbo, ¿verdad? Veamos, I would... And for example... Go ahead. You would like to play the guitar. It's not the same, right? Yes, that it will be something different, right? She... She would like to play the guitar. Okay. Would like to play the guitar. Bye. En el caso de la would like to play, right, the guitar, play también puede ser utilizado para un deporte y también la otra opción que es tocar, ¿verdad?, un instrumento musical. Llámese así la guitarra, piano o cualquier instrumento que usted desee. Ok, teacher, entonces el to have es solo cuando... Como por ejemplo, ella quisiera ir, ¿qué otro verbo se puede sustituir? O sea, en este caso yo sé que usted dice que es interpretativo, ¿verdad? Pero ¿en qué más puedo usar to have? Aparte de decir si quisieras ir a comer conmigo o quisieras comer esta noche. ¿Quisiera salir conmigo? Podría poner to have. Quisiera salir conmigo. Hay muchísima interferencia. Ok, le voy a poner mute a todos. Regáleme un segundito. Thank you. En la situación que me comentaba su compañera, ¿verdad? I would like to have a car. Me gustaría tener un carro, ¿verdad? Esa sería ya la posesión. Si a alguien le gustaría... Para la cuestión de salir, hay otro verbo que es un phrasal verb. Podríamos utilizar he would like to hang out with you. A él le gustaría salir contigo. Ese hangout es salir como cuando usted queda con alguien que se va a ver, right? Que se va a ver con alguien. Si usted le dice esa parte, that would... I would like to... You like to go out. Muy bien. Este... Would you like to go out? Este would you like to go out es si nosotros estamos adentro de un lugar y en el caso que llámese la casa, ¿verdad? Y está haciendo mucho calor y está con alguien platicando, like le dice would you like to go out, que si quieren salir, ¿verdad? A la to walk or to the park. Ajá, o al parque, ¿verdad? Porque ya la situación dentro de la casa está demasiado caluroso, ¿verdad? Entonces, para salir, este es algo diferente. Si usted tiene una intención un poco romántica, podría decirse así, en el caso de la de acá, de la, de la, del ejemplo que yo tengo con un he, puede ser go out, ¿verdad? Pero ¿cómo saber que los verbos tendremos que utilizar? El have to... To have de forma imperativa. ¿Cómo? Vanessa, reestructúreme la pregunta. ¿Cómo? Ah, ya la entendí. Gracias. Es que tengo mucho... Ajá. Mi pregunta es, ¿cómo saber con qué verbos vamos a usar to have en forma como interpretativa? ¿Cómo saber con qué verbo? ¿Con qué verbo utilizarlo? ¿En qué momento utilizarlo prácticamente? Ajá. Sí, el momento en el que usted lo va a utilizar, llámelo así, para invitar a alguien. ¿Quiere ir a comer? Usted le dice a alguien que va a ir a comer, que quiere cena, desayuno, almuerzo, ¿verdad? O algo de comida. Would you like to have chicken for lunch? ¿Te gustaría el pollo para la...
para el almuerzo, ¿sí? ¿No? Entonces lo puedo utilizar más que todo para las comidas, ¿verdad? Podría empezar a discriminarlo de esa manera, para las comidas, por el momento. Ah, ok. Thank you, teacher. You're welcome. Teacher, ¿se podría Dígame. Decir que en ese momento se usa como un verbo auxiliar? Sí, lo que sucede es de que siempre este verbo, el que le va después del tú, el que va después del tú, ¿verdad? Va a ser el verbo principal de su oración. Este have es la acción, ¿verdad? Este have es la acción. Esto que está acá, este es el auxiliar, si lo queremos ver como auxiliar. Pero la acción siempre va a ser este, el verbo que tenemos exactamente después del tú. Esa es la acción. Esto solamente es el auxiliar que nos ayuda a expresar nuestro deseo o el requerimiento, ¿verdad? No va a ser, no tiene más otro papel dentro de la oración que solamente expresar el deseo que nosotros tenemos. Pero ¿cuál es el deseo? Entonces ahí viene mi acción, que sería el have, ¿verdad? Esa sería la acción. Y yo antes de terminar, ¿verdad? Ya sé que ya tenemos un minuto de más. En el hangout es para salir, que usted sale con alguien, con compañeros, amigos, con lo que usted quiera. También puede ser una intención romántica. Y si este sería would like to date with me. En este caso, ya aquí sí, ya es una intención bastante romántica en la cuestión, porque aquí ya es una cita, caballero, señorita, ¿verdad? O como esté en el mundo, ¿verdad? Sin discriminar a nadie, caballero, señorita, lo que sea. Entonces, ustedes, si usted va a salir con alguien en cuestión romántica, ¿verdad? Es date. Si usted sale con amigos, también con un amigo, amigo caballero, señorita o grupo de amigos, es hangout. To go out es salir de un lugar. Diga. Teacher, cuando decimos I have a point. I have an appointment. Si usted tiene un appointment, es un appointment. Ya sea algo legal con un abogado, un appointment con un médico, un appointment por una interview. Sí, eso ya es una cita, pero es una cita formal, muchísimo más allá de algo romántico, ¿verdad? Entonces ya tenemos 9:02, ya son las 9:02. ¿Como una reunión importante o una cita? Sí, es una cita literalmente. Ya sea en ¿quién? Diga. Sí, con el doctor, con... Con el médico, con un abogado. Una cita con el doctor. Médico, abogado, cualquier cosa formal, ¿verdad? Quien sea, pero formal. Para un appointment. Como una cita de trabajo, una... Sí. Sí, sería una cita de trabajo. Ok, alguien me dice que estaban comprobando su red en la casa. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a enviar el link del video de hoy en la noche al WhatsApp. Las disculpas del caso por la intromisión, ¿verdad?, que tuvimos durante ese paréntesis. Yo sé que quieren aprovechar al máximo la hora. Me disculpo por eso y pues lo vamos a controlar. Ya. Vamos a tener un poquito menos. Teacher va a mandar las presentaciones. Las presentaciones ya las envié. Ya la envié. Oh, okay, pero del present progressive y vamos a hacer la del modal me falta. Esa es la única que me falta. Diga. No, pero tampoco se vale. Porque no logré agarrar las primeras tres imágenes. Fue su culpa. Sí, sea, verdad. Pero es una realidad... clase y cuando estamos presencial es pues sí, verdad. Y suele pasar. Sé que estamos aprendiendo y es todo, pero mismo. No es para que salgan con que, o sea, ubíquense, ¿verdad? Siento que no. No, it's alright. No, no, tampoco. Let's, it's good to have some jokes and everything, ¿verdad? Es bueno que tengamos un poquito de jokes, but just in a timely manner, ¿verdad? En una manera con tiempo y un tiempo definido, ¿verdad? No muy prolongado. I know that presential is something different, virtual as well, and I know that you would like to have some community time, right? Que le gustaría tener algo de community time to get to know each other.
yo no pongo, ¿verdad? Pueden lanzar sus preguntas al WhatsApp group. There is not any problem and we are here to learn it, right? Y sí, estamos también para divertirnos. Pero uh-huh. Como les digo, ¿verdad? Si a alguien le molestó, de igual manera, la disculpa del caso tampoco es algo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Así que vamos a manejar siempre eso de la manera más apropiada para que todos estemos cómodos, que esa es el main aim, ¿verdad? El objetivo mayor es que todos estemos cómodos, que todos aprendan y que sea para ustedes de provecho en su trabajo, ¿verdad? Esta situación o con sus hijos, ¿verdad? Porque también los niños ven inglés y todo eso, ¿verdad? Entonces, para ayudar en casa. So, that will be all for today. It's 9:05. Have a good night. Rest, relax. Good night, and teacher. I will send the wool to on the WhatsApp group. You're welcome. Take care. Night, teacher. Good night. Bye bye. Take care. Rest and relax. Blessings. Good night, everyone. Good night. Bye. Good night.